Comparten algo,
Y ese algo, todavía no suficientemente nombrado, me parece que podría rastrearse en esta idea del sujeto polimórfico como el sujeto anticapitalista. Es decir, que no voy a tratar de derivar de las experiencias, nada más de las experiencias empíricas, puntuales de los sujetos, una determinada definición, porque esto no es la teoría crítica, sino tratar de ver algo que no está todavía suficientemente expresado, digamos, en estas diversas manifestaciones y que implica algo nuevo en lo que es la lucha social y en la concepción misma de lo que es, me parece hoy, una nueva constelación de la lucha de clases. Bueno, voy al punto uno. ¿De dónde partimos? En primer lugar, yo creo que habría que hacer una reflexión sobre esto que plantea, qué es, de alguna manera en términos muy generales, la cuestión de la teoría crítica, de dónde parte la teoría crítica. La teoría crítica parte en un primer momento, digamos en un nivel, de la crítica a lo que denomina Horkheimer la teoría tradicional, ¿sí? Entonces, la cuestión de la teoría crítica lo que hace es una crítica a la noción del concepto como concepto neutro. Este es un punto fundamental porque toda la ciencia y toda la ciencia social se fundamenta en la noción de que los conceptos, la teoría, es neutra. Y la teoría crítica plantea que no, de que no existe en una sociedad antagónica, en una sociedad donde las relaciones sociales son relaciones sociales contradictorias y antagónicas, no existe un conocimiento neutral. El conocimiento es parte de una constelación histórica, ¿sí? Y participa en las luchas de esa constelación histórica. De tal manera que podríamos decir de que para la teoría crítica, en sus diversos exponentes, si uno ve a Horkheimer, por ejemplo, si uno ve a Adorno, si uno ve a Benjamin, son todos ellos muy diferentes, pero uno podría decir, digamos, interpretándolos, es decir, podrían compartir esta idea, ¿verdad? La idea de que pensar no es pensar algo neutro, no es, digamos, estar por fuera de las determinaciones antagónicas de la sociedad, sino el pensar es un momento precisamente de esa forma antagónica de nuestra existencia. Por lo tanto, en ese sentido se puede decir de que el concepto es lucha. Y no es solamente, porque es diferente que yo diga, el concepto piensa la lucha, que yo diga, el concepto es lucha. Entonces, ahí hay una cosa epistemológica fundamental. Y para ustedes que son de ciencia política, digamos, me parece que esta reflexión es un punto clave, ¿verdad? Porque la ciencia tradicional o la teoría tradicional nos dice de que el conocer es de alguna manera acercarse al objeto. La manera más objetiva, digamos, de acercarse al objeto es que el sujeto cognoscente, digamos, el sujeto que conoce, es un sujeto que no interviene en sus valoraciones respecto al objeto conocido. Esta es una teoría weberiana, ¿sí? La teoría tradicional, digamos, está montada sobre eso, solamente podemos decir que Weber le da un refinamiento, digamos, muy fuerte, digamos, a esta cuestión, un refinamiento que tiene que ver con una crítica que hace Weber, digamos, a el dualismo sujeto-objeto visto desde un punto de vista positivista, pero digamos donde se está planteando de que la ciencia lo que está orientada hacia un conocimiento objetivo y que ese conocimiento objetivo tiene que ver precisamente en su construcción con el grado, ¿sí?, de desinvolucramiento que tiene en la producción del conocimiento el sujeto cognoscente. Entonces, de alguna manera, lo que se está planteando es que conocer es separar sujeto y objeto, ¿sí? Y por lo tanto, de que el conocimiento se considera un conocimiento objetivo y neutral, neutro, ¿sí?
la teoría crítica no estaría de acuerdo con eso, ¿sí? El conocimiento no es un conocimiento neutral, ¿sí? Lo cual no implica, ¿sí?, de que conocer sea simplemente dejar de conocer, pues, o conocer sea simplemente no tener ningún rigor, y que conocer sea simplemente decir, a mí me cae mal el capital, por ejemplo, que es una forma de conocimiento, ¿sí? Pero no es una forma de conocimiento categorial, ¿no? Entonces, conocer implica producir categorías, pero producir categorías reconociendo que las categorías son categorías del antagonismo. Entonces, que el conocer no es conocer una realidad neutral, sino es conocer una realidad que es antagónica, y que nuestro conocimiento es parte de esa realidad antagónica. Por lo tanto, el conocimiento no es neutral en sí mismo, el conocimiento es parte de una lucha. Esto lo podríamos llevar a otro ámbito. Por ejemplo, en lo que Raymond Williams dice las palabras clave. Raymond Williams, no sé si lo conocen, pero bueno, Raymond Williams tiene varios textos, uno de los cuales se llama así, las palabras clave, donde estudia todo el concepto gramsciano de hegemonía y lo coloca fundamentalmente en lo que es el análisis de las palabras. Entonces nos dice, es que las palabras no solamente son palabras, las palabras están llenas de contenidos. Y ese sentido que se le da a las palabras, porque las palabras tienen un sentido y hay palabras clave, por ejemplo, podemos decir palabra capital, podemos decir palabra gobernabilidad, la palabra democracia, la palabra sociedad civil, la palabra ciudadano, la palabra sujeto, la palabra Estado, la palabra mercado, que obviamente no son nada más palabras, son categorías, pero todas estas palabras están llenas de contenidos, ¿sí? Y la orientación que dan estas palabras, digamos, es una orientación que es una lucha por la orientación del mundo. Las palabras son parte de la lucha por orientar el mundo en un sentido. Y por lo tanto las palabras están llenas de hegemonía, y también las palabras implican una lucha contra esa hegemonía. De tal manera que es una cuestión muy complicada producir, digamos, una crítica radical a lo existente si no hay una crítica a las palabras dominantes de lo existente. Por ejemplo, es muy difícil producir una crítica radical si no tenemos una crítica a la palabra mercado, tal y como se domina hoy, si no tenemos una crítica a la palabra Estado, tal y como hoy se piensa, si no tenemos una crítica a la palabra democracia, tal como hoy se piensa la democracia. No puede haber entonces en ese sentido una crítica radical. Pero cuando se nos dice a nosotros que estas palabras que usamos son palabras universales, es decir, que llegaron para quedarse y son las palabras que encierran la verdad, haciendo coincidir la libertad con lo existente, ¿sí?, identificando, por lo tanto, lo existente con la libertad, es, digamos, en estas palabras hay una lucha por una hegemonía. Ahí está, pues, la hegemonía, cuando pronunciamos esas palabras y cuando nosotros nos hacemos partícipes de esas palabras, lo que tenemos es la reproducción simbólica de un modo de dominación que no es evidente como tal. De tal manera que ni los conceptos, ni las palabras, y las palabras que traducen conceptos, no son de ninguna manera neutrales. Las palabras, en este caso, son lucha. No solamente traducen lucha, ellas mismas son lucha. Digo, esta diferencia es importante. Más o menos esto, porque ahorita estamos tan pocos que podemos preguntar, ¿sigo con esto o paso a otro punto? Más o menos. Hay cosas a veces que yo no entiendo muy bien y que quizás no pueda exponer bien. Entonces, un punto de
La crítica, digamos, sí, de la teoría crítica es el punto fundamental a este crítica al conocimiento como un conocimiento neutral. ¿Sí? Es la idea de que los conceptos, ¿verdad? Y ya lo extendimos a la idea de las palabras, no son neutros. Los conceptos son parte de una lucha, ¿sí? Los conceptos son parte de una trama de hegemonía, de una trama de dominación, y los conceptos también, entonces, pueden ser parte de una trama que desafía a esa dominación, ¿sí? Entonces, esto es parte, uno de los elementos, digamos, de la teoría crítica. Yo no quiero hacer, digamos, aquí una exposición de algunos, muy abstracta, de algunas cuestiones generales de la teoría crítica, sino algunos aspectos que nos permitan abordar el tema de este sujeto polimórfico, como se ha nombrado acá, digamos, provisionalmente, y para exponer lo que son mis argumentos teóricos para poder hablar de ese tema, ¿sí? Entonces, ya este es un primer punto. Por lo tanto, podemos decir que esta teoría crítica no es una teoría T. Aquí hay una cuestión muy importante. Cuando se dice teoría T, se está haciendo una escisión entre sujeto-objeto. Esta es una teoría respecto a algo que está ahí. ¿Sí? Esto tiene el siguiente problema. El siguiente problema es plantear, digamos, esta decisión sujeto-objeto, ¿sí? En el cual, digamos, nosotros conocemos un objeto lo más objetivamente posible, ¿sí? Entonces, la sociología surge como teoría T, ¿sí? Teoría T, la sociedad. Teoría de la sociedad, obviamente de la sociedad moderna, para explicarse los fenómenos del individuo, de la ciudadanía, de la nación, etcétera, del Estado, digamos, liberal, todas estas cuestiones, o digamos, esta textura, digamos, de la sociedad capitalista, ahí surge precisamente esta teoría D, ¿sí? Así como surge también la historia como historia profesional, ¿no? La historia profesional surge en el siglo XIX, o la historiografía surge en el siglo XIX, y surge fundamentalmente para poder explicar la particularidad de la nación y la particularidad del Estado. ¿Sí? Esos son los elementos fundamentales que tiene el surgimiento de la historia. Una historia en que ya no se puede explicar teológicamente el sentido de la existencia moderna, y entonces se tiene que explicar secularmente el sentido de la historia moderna, y por lo tanto se tiene que explicar qué es el sentido de esta historia secularizada. Y con métodos secularizados, es decir, con métodos científicos, se explica el sentido de un país, el sentido de la historia universal, etcétera, 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 y se crea así también la historia universal. La historia universal es fruto precisamente de la forma burguesa moderna emergente, podríamos decir más en términos puntuales, digamos, es la dimensión de la Revolución Francesa y la secularización que produce la Revolución Francesa, implica, digamos, la necesidad de que las formas de legitimación del dominio sean secularizadas, es decir, sean basadas en presupuestos lógicos que asimismo se, digamos, que tengan una dimensión, digamos, en la vida real y no sean explicados a partir de lo que es una teología como anteriormente se hacía antes de estos eventos como la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, siglo XIX se produce esto, pero también se produce la sociología, es decir, una teoría de la sociedad, para interpretar la sociedad. La sociología surge para ver, entonces, ¿la sociedad a partir de qué? Ah, la única manera de interpretar la sociedad es interpretarlo con leyes, ¿cierto? Porque si no se interpreta científicamente, la ciencia tiene que descubrir leyes, ¿sí? Y si no existe la regularidad de la ley, ¿qué ciencia puede existir? ¿Qué ciencia puede haber? Y aquí se abre una gran disputa entre la historiografía, digamos, ¿sí? Y la cuestión de la sociología. Pero la sociología diría,
que está enfocada a analizar leyes, mejor dicho, a descubrir las leyes sociales, ¿no? Pero entonces interpreta de que la sociedad es un objeto ya dado, ¿sí? Una cuestión que así es, esas son, digamos, esa es la sociedad, y que, digamos, hay que descubrir las leyes universales que esa sociedad tiene, ¿sí? Y aquí hay un problema, porque en la producción de este conocimiento hay una naturalización de la sociedad. Y lo que la crítica lo que hace es plantear de que las categorías no son categorías naturales, sino son categorías sociales. Y en esa relación social en que existimos en el mundo, ahí está precisamente el concepto. El concepto es tributario de esa relación social. Por lo tanto, si el concepto es tributario, es parte de esa relación social, conocer no puede ser conocer, como dijimos anteriormente, en términos neutrales, sino conocer implica reconocerse parte de las contradicciones del objeto, diría Adorno, es decir, de una sociedad contradictoria y, digamos, en este caso, antagónica. Entonces, no es conocer algo como, digamos, como una teoría de algo, ¿sí? Sino trata la teoría crítica de plantear de que el único momento real del conocimiento es la praxis y que el conocimiento está ligado a la praxis, ¿sí? Desligar el conocimiento de la praxis es reproducir un dualismo epistemológico, ¿sí? Que lo único que produce es la naturalización, o lo que produce, uno de sus efectos, es la naturalización de los conceptos, la naturalización de la sociedad en términos de categorías objetivas. Y la naturalización de los conceptos, o la universalización de los mismos, es una manera de plantear una hegemonía a nivel del concepto, ¿sí? Entonces yo quería dejar un poco esto claro. La teoría entonces crítica, ¿cómo se consideraría a sí misma en este sentido? Como parte de una praxis, ¿sí? No se puede desligar entonces, digamos, el concepto de la praxis, pero tampoco plantea la identidad entre praxis y concepto. Porque si no, fuera ideología. Después me voy a referir a esta cuestión, a la dimensión identitaria entre praxis y concepto, que se produjo, digamos, en una visión precisamente de un determinado forma, o una determinada forma de producir un concepto de sujeto como una identidad, digamos, orgánica entre concepto y praxis, y práctica, que va a dar lugar a una forma un poco tergiversada, digamos, de lo que es la crítica, para producir una suerte de ideología. Eso, al rato me voy a referir a eso. Simplemente digo de que la teoría crítica plantea que el concepto, ella misma teoría como concepto, es parte de una praxis que no puede estar fuera de esa praxis, ¿cierto? Así como plantea de que los conceptos dominantes en la sociedad capitalista son parte de la praxis capitalista de la sociedad existente, y por lo tanto los conceptos de la crítica a esa praxis capitalista son también conceptos de una praxis, que en este caso sería la praxis de la crítica a esa sociedad capitalista. Pero por otro lado, dijimos, esta praxis no implica una relación de identidad inmediata, mecánica y orgánica, ¿sí? Entre concepto y praxis, entre teoría y praxis. Aquí hay una cuestión fundamental que me parece ligada a esta noción que trato de plantear sobre el sujeto polimórfico. Me parece que es importante esto porque si yo derivo una relación orgánica entre concepto y praxis
en la cual el concepto no es más que el lenguaje de una praxis dada, entonces esa praxis dada no puede desarrollar autodeterminación. Voy a tratar de desarrollar esto. Solamente una unidad no identitaria entre teoría y praxis puede dar lugar a un movimiento autodeterminante de la sociedad, ¿sí? Y romper, digamos, o de alguna manera, criticar las formas orgánicas de vincular teoría y práctica como se dieron en la construcción del sujeto clásico anticapitalista. De esto voy a tratar de verlo más detenidamente. Yo sé que posiblemente son cosas muy abstractas, pero quiero plantear ya estos elementos para poder hablar, digamos, de cuestiones un poco más concretas. Entonces quiere decir que lo que tratamos de hacer, o que lo que se trata de hacer, o una teoría crítica, no es describir los rasgos, por ejemplo, de los movimientos sociales, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un análisis de los movimientos sociales, elijamos uno, por ejemplo, podríamos poner el zapatismo, digamos, ¿sí? Podríamos ponerlo sin tierra, el movimiento de los sin tierra, podríamos poner el movimiento de los socioambientales que trabaja tanto Mina, ¿sí? Entonces vamos a encontrar cuestiones muy parecidas, ¿sí? Cuestiones también muy diferentes, y podríamos hacer un intento de teorización para ver qué son los rasgos comunes que tienen estos movimientos, ¿verdad? Pero no es precisamente, digamos, el objetivo de la teoría crítica hacer una cuestión comparativa para decir, miren, estos movimientos tienen estos rasgos, estas características, ¿no? Más bien, lo que se trata de hacer, ¿sí?, es pensar, digamos, los movimientos sociales como parte de una praxis y, digamos, a partir de pensar como parte de una praxis, tratar de hacer una reflexión desde esa praxis, no planteando una separación radical entre teoría y práctica, sino que la misma teoría sea un momento de reflexión de la praxis. De tal manera que la teoría crítica tendría que plantear algo así, no como lo que realmente existe, la descripción empírica de los movimientos y desde esa empiria sacar ciertas generalizaciones, sino incluso ir más allá de la dimensión empírica de los movimientos sociales mismos, como parte de una reflexión teórica que parte de esos mismos movimientos. ¿Sí? No sé si esto queda... Bueno, después vamos a tener tiempo para ver aquellos puntos que no queden claros. Les digo, muchas de estas cosas para mí son como, es decir, hay, digamos, un intento de expresarlas teóricamente, ¿sí? No hay, digamos, ya una definición conceptual de estas cosas. Estamos ante algo, ¿sí? Algo que es algo antagónico, que es algo donde se expresa lo nuevo, y lo nuevo nunca, digamos, surge, digamos, con un lenguaje, digamos, suficientemente definido, ¿no? Bueno, esto sería con el primer punto, ¿de dónde partimos? ¿Verdad? Entonces voy a hacer un redondeo. Partimos, uno, de que no es, digamos, nuestro objetivo, digamos, hacer un análisis de los movimientos sociales puntuales, ¿sí? No es nuestro objetivo hacer un análisis como que fueran, digamos, objetos de estudio y hacer ciertas clasificaciones o plantear ciertas hipótesis clasificatorias para poder nombrar y entender objetivamente estos movimientos. No queremos hacer eso,
creemos de que la cuestión de la teoría crítica no es una teoría, digamos, que describe la objetividad tal cual es, sino fundamentalmente lo que está tratando de hacer es vincular el tema de la praxis de los movimientos sociales a una reflexión teórica que puede ir más allá precisamente de la praxis de los mismos movimientos sociales. Entonces, aquí la tarea de pensar no es la tarea de reproducir la inmediatez, sino ir más allá de la inmediatez. ¿Con qué sentido? Con la posibilidad incluso, ¿sí?, de potenciar algunas cuestiones que tienen los mismos movimientos sociales, en el sentido de que los movimientos sociales como praxis potencian la teoría crítica, y la teoría crítica puede tener, digamos, también la posibilidad de potenciar los mismos movimientos sociales. De tal manera que la teoría crítica se considera a sí misma como un momento del movimiento anticapitalista. No es, ¿sí?, una teoría que se coloque por fuera de ese movimiento, sino se coloca como parte de ese movimiento. ¿Sí? Ese era el primer punto. Como segundo punto, quería ver de qué decir que la teoría crítica no se propone ser la teoría de los movimientos sociales. Es decir, estoy diciendo una cosa, que la teoría se propone pensar desde esos movimientos sociales, ¿sí? Si los movimientos sociales asumen ciertas cosas, bien, ¿cierto? O sea, parte de una reflexión. Pero de ninguna manera la teoría crítica o esta teorización puede tener el objetivo de ser la teoría de los movimientos sociales. ¿Sí? Eso es radicalmente importante. Voy a tratar de decir por qué es importante esto. ¿Sí? En el modelo clásico, digamos, voy a tomar el modelo clásico como el modelo leninista, tenemos que digamos, siempre esta tensión entre teoría y práctica, entre conocimiento y realidad, entre conocimiento y lucha, etc. Siempre hay tensiones, ¿no? Entonces, voy a partir de ciertas nociones sobre, muy generales, obviamente, sobre este modelo, ¿no? Para ver cómo, digamos, la teoría crítica no comparte de alguna manera este modelo. Es ya una crítica a este modelo, porque este modelo tiene un problema. Vamos a tratar de ver cómo, ¿sí? Cuando Lenin plantea, en el caso, por ejemplo, ¿sí?, plantea de que el proletariado, digamos, ¿sí?, no puede, o la clase obrera, digamos, que es supuestamente el sujeto de la revolución, ¿sí?, de una revolución anticapitalista, proletaria, no puede él por sí mismo llevar a adquirir la verdadera conciencia de clase, es el problema de conciencia de clase. Entonces se dice, se argumenta, que la conciencia de clase le llega desde afuera al obrero. ¿Pero desde dónde se afuera? Desde una organización, desde los intelectuales que conforman la organización, en este caso un partido, ¿sí?, el partido, ¿sí?, y que el partido, por lo tanto, es, en términos, podríamos llamar, de Gramsci, el intelectual orgánico de la clase, ¿sí? Pero en términos un poco más leninistas, el partido, digamos, es el depositario de la verdadera conciencia de clase, de la ciencia, ¿sí?, y el proletariado, digamos, sería en este caso el objeto al cual, digamos, se le da, digamos, esta ciencia para que él asuma la ciencia y por lo tanto se convierta en una clase revolucionaria por medio de la organización política, en este caso del partido político, ¿sí? Se plantea entonces de que esta teoría, digamos, existe como ya la teoría de un cambio social, ¿sí? Es decir, es el partido el que sabe, son los
los revolucionarios, digamos, profesionales que pueden leer El Capital, que pueden leer, digamos, a los clásicos revolucionarios, ¿sí? Que pueden dar, digamos, una orientación clara, científica, a, porque son, digamos, conocedores de la ciencia, que pueden dar una respuesta clara a los problemas que plantea, digamos, la dominación del proletariado, pero que el proletariado por su propia cuenta no puede llegar a esta ciencia y a esta verdadera conciencia de clase. Bueno, entonces, en primer lugar se está planteando de que existe un movimiento por un lado y una teoría por otro lado. ¿Sí? La teoría está planteando como la ciencia. ¿Sí? Y el, digamos, el movimiento obrero en este caso se está planteando como un movimiento que debe, digamos, asumir, digamos, esa ciencia para liberarse, pero por su propia cuenta no produce ciencia, digamos, se está separado de eso, ¿verdad? La ciencia siempre permanece separada en el sentido conceptual y en el sentido social. ¿Por qué? Porque los que conocen la ciencia no son los proletarios, sino es un grupo, digamos, de gente con conocimientos, con erudición, que puede elaborar precisamente una conciencia a partir precisamente de poseer, digamos, o estar en un lugar privilegiado para poder, digamos, organizar conceptualmente lo que la práctica, digamos, de el obrero no llega a establecer, ¿no? De tal manera de que, repito, el concepto aquí aparece como aislado, el concepto, digamos, la conciencia de clase aparece como un punto y la clase aparece, digamos, en otro punto, ¿sí? Entonces son como, es una especie como de polaridad, ¿sí? ¿Cómo se vincula esto? ¿Sí? Porque la cuestión se planteaba, o se plantea todavía en muchos espacios, es cómo establecer un vínculo entre teoría y praxis. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta de Lenin es muy clara. Es el partido el encargado de establecer ese vínculo entre teoría y praxis. ¿Sí? Entonces la teoría y praxis es garantizada, digamos, la unidad entre teoría y praxis es garantizada precisamente por, políticamente por el partido. ¿Sí? Así se resuelve este dualismo, digamos, que está entre teoría y praxis, ¿no? Pero aquí lo que se plantea es el tema, digamos, de que al producirse, digamos, una praxis bajo estos presupuestos, lo que se plantea es una unidad orgánica vertical. Porque para que esta gente que no puede producir su propia conciencia, ¿sí?, radical, sea radical, tiene que derivarla, digamos, tiene que asumir un posicionamiento que no viene de ellos exactamente, ¿sí?, sino viene de una organización especializada. De tal manera que la escisión entre teoría y praxis resulta siendo, digamos, como la condición de la verdadera conciencia de clase y del pensamiento revolucionario. Aquí lo que se produce es una unidad, ¿sí?, orgánica, y esta unidad de características orgánicas, que digamos, implica una verticalización de la relación, ¿sí?, entre sujeto y objeto. Es decir, aquí el proletariado aparece inicialmente como un objeto porque, aunque es un sujeto, no llega, digamos, a la verdadera conciencia, ¿sí? El sujeto, digamos, es la unidad entre este, digamos, proletariado y esta conciencia organizada que es el partido. De tal manera que solamente por intermedio de, por la mediación de esta organización que está separada, digamos, ¿sí?, por eso se logra una unidad. Pero esta unidad implica fundamentalmente de que este proletariado asuma las tesis de una determinada organización.
Aquí existe un problema, porque si efectivamente se está planteando una idea de la unidad entre teoría y praxis, entre teoría y práctica, ¿sí? Pero es una unidad que se plantea o se resuelve de una manera vertical y orgánica, ¿sí? ¿Qué plantearía ante esa cuestión la teoría crítica? No lo dice exactamente, porque cuando nosotros vemos ciertas cuestiones de la teoría crítica, nosotros podemos ver, por ejemplo, a Benjamin, ¿sí? ¿Qué nos dice Benjamin? Benjamin nos habla de la necesidad de romper con la idea de un sujeto homogéneo, por ejemplo, ¿sí? Y la idea de romper con un sujeto homogéneo es romper con la idea de un sujeto con estas características de verticales, ¿sí? Ya la idea de constelación en Benjamin habla precisamente de un momento, digamos, donde el sujeto ya no puede ser entendido en términos de homogeneidad. Entonces está produciendo una crisis de la idea de homogeneidad, ¿cierto? En Adorno, digamos, uno ve el planteamiento de la negatividad y de la particularidad, ir desde la particularidad para rompiendo la cuestión de la totalidad, que es otra manera de criticar a este tipo de sujeto en su construcción teórica, ¿sí? Entonces, pero no me voy a referir a estas diversas empleos teóricos que tienen, digamos, estas personas, sino fundamentalmente me parece de que esto de nuevo plantea el tema de que la unidad entre teoría y práctica, ¿sí?, no puede ser una unidad mecánica, orgánica e identitaria. Es decir, la unidad entre teoría y práctica implica, obviamente, una unidad, pero que donde la idea, digamos, el concepto, de ninguna manera se puede imponer a la práctica, sino que existe una relación entre la práctica y el concepto en que hay una mutua alimentación, podemos decir, y que desde el concepto elaborado nunca se puede conocer, porque la verdad no existe como un elemento positivamente dado, sino la verdad, la revolución, solamente puede desplegarse a partir de negaciones concretas. Y estas negaciones concretas son precisamente el movimiento de la praxis misma, ¿sí? O en este caso, o digamos, el movimiento antagónico, ¿sí? Enfrentado, digamos, para decir algo, al capital, ¿no? Que está planteando negaciones concretas al mismo, pero no se puede plantear a partir de una idea universal equivalente a la idea universal que surge de la teorización clásica y de la epistemología tradicional. Se necesita otra epistemología, se necesita otro modo de conocer, se necesita otro modo de producir entonces la noción misma de un sujeto anticapitalista. A ver, aquí me parece que esto es un tema de exploración, ¿sí? Aquí a mí, en lo personal, me parece que es una cuestión muy importante porque plantea la cuestión del principio de autodeterminación. Si en el primer esquema que les nombré no hay un principio de autodeterminación, sino hay un principio de organización, de orgánico, ¿sí?, en que este, digamos, proletariado asume las tesis o la verdadera conciencia a partir precisamente del hecho de que él no produce y no llega a esa verdadera conciencia, lo que aquí tenemos es que la teoría no es más que un momento de la autodeterminación de la propia praxis ligada precisamente a los movimientos anticapitalistas. En este caso hay, digamos, los movimientos anticapitalistas, habría que entenderlos como la praxis, digamos, y que la teoría se expresa como una dimensión reflexiva sobre la praxis misma.
Pero esta dimensión reflexiva sobre la praxis misma no implica una relación orgánica ni vertical de relación entre concepto y realidad. La relación entre concepto y realidad es una relación que se mueve a partir de negaciones concretas. Negaciones, digamos, que permiten ir construyendo un sujeto alternativo. El sujeto alternativo entonces no está construido a priorísticamente a partir de la teoría. No puede estarlo, sino surge de las negaciones concretas. Voy a plantear, digamos, estoy tratando de ver una idea de Adorno para ver la idea de sujeto, que dice lo siguiente. Dice, solo hay una forma de comprender la libertad, dice Adorno, en negaciones concretas, a partir de la figura concreta de lo que se le opone. Es decir, plantea concebir la libertad y la verdad ligada, digamos, a este planteamiento de la libertad, ¿sí? No se pueden conocer positivamente. Se conocen a partir de las negaciones concretas, ¿sí? Y uno podría decir, el sujeto, digamos, en este caso sujeto anticapitalista, es un sujeto que surge de negaciones concretas. Y se va produciendo a partir de negaciones concretas y no a partir de un concepto ya establecido a priorísticamente y que le da sentido supuestamente a la praxis y que orienta la praxis. Porque en el primer caso queda esta praxis sometida al concepto, sometida a la teoría, sometida a una organización. Y lo que el concepto trata de dar es producir la autodeterminación misma del movimiento como praxis. ¿Sí? Bueno, esto me parece importante porque si en un caso, en la construcción del sujeto leninista clásico, es una construcción orgánica y vertical, con esto no estoy diciendo, me estoy peleando con Lenin ni nada por el estilo, simplemente es la idea dominante. El vínculo entre teoría y práctica es un vínculo garantizado por un mediador o un agente externo que vincula esa teoría con la práctica. Y lo resuelven en ese sentido muy coherentemente. Sí, es el partido el que resuelve esta cosa. Pero el resultado es una unidad orgánica entre sujeto y objeto, ¿sí? Que no permite la autodeterminación misma de lo que es la praxis en términos de los movimientos sociales, los movimientos anticapitalistas, etc. Y produce, eso sí, una idea vertical y jerárquica de la lucha de clases misma. ¿Sí? Entonces, el otro, lo que estoy tratando de plantear epistemológicamente, es que esta unidad entre teoría y praxis, que no es identitaria, digamos, que no es mecánica y orgánica, ¿sí? Donde no existe una relación de subordinación de la práctica al concepto, es lo que permite pensar el movimiento anticapitalista como movimiento autodeterminante y la teoría como parte reflexiva del movimiento autodeterminante. No, la teoría no da la respuesta. No tiene una respuesta positiva y puntual respecto a los temas planteados por el movimiento. Es el movimiento mismo el que puede dar respuesta a esos problemas en la medida también de que asume, digamos, la teoría como parte precisamente de su praxis. No sé si está más o menos quedando claro, porque es una cuestión densa. Bueno, voy a seguir. El punto 3, entonces, lo que aquí quiero dejar claro es que esta cuestión de la relación entre teoría y práctica no es una cuestión nada más teórica. Es una cuestión que tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias reales en lo que es las prácticas y los movimientos sociales, ¿sí? Si yo tengo una teoría
digamos, de la verdadera conciencia de clase, no puedo llegar a producir, digamos, una teorización autodeterminante del movimiento. Si yo tengo esa idea de que son un grupo de privilegiados revolucionarios los que tienen el conocimiento y que hay que dárselo a la gente y ese conocimiento ya implica el ABC de la revolución, entonces, digamos, lo que tienen que hacer los otros es simplemente asumir esto, este ABC de la revolución. Pero aquí no se produce ni siquiera lo que podríamos llamar la experiencia del zapatismo. Eso me parece a mí una cuestión muy, muy importante, muy interesante. Porque la experiencia del zapatismo nos dice a nosotros una cosa que me parece clave en lo que es precisamente en lo nuevo que está surgiendo. No es un modelo ya construido, me parece, sino es ciertos puntos claves en lo nuevo que está surgiendo. Uno, nos dicen de que llegan ahí a partir de un modelo clásico de guerrilla, como existieron, bueno, todavía existen, ¿no? Pero el modelo clásico, llegan ahí para a la selva. Pero necesitan comunicarse. En esa comunicación necesitan dejar muchas de las ideas que tenían y se dan cuenta de que muchas de esas ideas que tenían eran una serie de preconceptos o a veces ideas de que no tenían mucho que ver, digamos, con la realidad existente, digamos, de las comunidades indígenas, ¿verdad? Que tenían que, digamos, que las comunidades indígenas tenían su propio conocimiento de su propia realidad y también, digamos, una visión de lo que era, digamos, la lucha un poco más amplia, y que a partir precisamente del diálogo, ¿sí?, se podía producir algo nuevo y se produjo algo nuevo, ¿sí? Esta cuestión de lo nuevo, entonces, no surge de esta idea vertical, sino surge precisamente del rompimiento de esta idea vertical del sujeto de cambio social. Yo les digo esto, digamos que me parece sumamente interesante, porque yo vengo de un país que es de guerrillas. Yo soy guatemalteco y en Guatemala hubo 30 años de guerra con 200.000 muertos, ¿sí? Es el país que más muertos ha tenido precisamente en América Latina por la cuestión de la guerra. Y una de las características del último ciclo armado guatemalteco, a fines de los años 70, a principios de los años 80, fue la masiva incorporación de indígenas al movimiento guerrillero guatemalteco. Sí, esa es una cuestión, creo, bueno, sabida, ¿no? Aquí hubo desplazados, digamos, varios miles de desplazados en Chiapas, ¿no? También en Campeche, ¿no? Una guerra que cobró 200.000 muertos, ¿no? Bueno, ¿qué uno puede decir ahí? Bueno, ahí ya está el elemento indígena metido, digamos, en la concepción de una lucha revolucionaria y en la idea precisamente de un cambio anticapitalista, donde está la dimensión indígena comunitaria puesta como parte fundamental de este proceso. Pero nunca las organizaciones, por ejemplo, revolucionarias en Guatemala, la URNG, ya se llamaba, ¿verdad? Tres organizaciones armadas en Guatemala, con presencia indígena muy grande, con base indígena muy grande, nunca se plantearon el tema de la lógica comunitaria misma dentro del proceso nacional y la temporalidad nacional de la lucha que se planteaban las propias organizaciones revolucionarias. Entonces, hubo un proceso de subordinación de todas las lógicas comunitarias nacionales y eso creó una terrible debilidad precisamente del movimiento armado guatemalteco. Y esta debilidad fue aprovechada por el Estado y, digamos, bueno, en términos armados, este movimiento fue derrotado. Pero lo que quiero decir acá es que este sujeto indígena comunitario se veía como parte de una teoría general de la revolución en Guatemala, ¿sí? Que no, que solamente podía pensar, digamos, lo indígena como parte de esa estrategia, ¿sí? Mientras que aquí, el otro lado, cercanito ahí, en
Chiapas, en el ZLN, lo que se tiene es que no es la subordinación a una estrategia que ya está planteada en términos teóricos, digamos, y en términos políticos estratégicos, no es solamente la subordinación de las comunidades indígenas, sino cómo las comunidades indígenas se pueden autodeterminar por, digamos, a partir de, digamos, ese vínculo que también establecen con otras personas no indígenas. De tal manera de que aquí la teorización de los no indígenas, en este caso sería la teorización de la guerra revolucionaria que llega ahí a partir de esta gente que se pone, digamos, a organizar a los indígenas, va a ser simplemente un elemento de conocimiento que permite resignificar las experiencias de lucha de los propios indígenas. Y por lo tanto, permite un momento de autodeterminación, que es un momento fundamental del conocimiento de las luchas anticapitalistas. Quiero, digamos, simplemente por eso quería ilustrar, un modelo, digamos, vertical no produce esto. El modelo vertical lo que hace es subordinar la práctica al concepto, o puede ser al revés, subordinar el concepto a la práctica, con el cual el concepto simplemente se vuelve una mera ideología de las necesidades y justificadora de las necesidades de la lucha política inmediata. ¿Sí? No existe esta relación, digamos, dialéctica en que, digamos, el concepto es parte precisamente del movimiento autodeterminante, pero no es idéntico, digamos, simplemente a la práctica autodeterminante. Tiene, digamos, tiene una unidad en la separación, y esta unidad en la separación implica, digamos, de que el concepto pueda, digamos, ayudar, digamos, no el concepto, en este caso, la teoría pueda, esté orientada, digamos, a un proceso de autodeterminación. Eso es lo que quería ver un poco, ¿no? Como punto 3, quiero ver un poco la cuestión de el aquí, ¿qué vínculo, podríamos decir, tiene la teoría crítica con las luchas sociales hoy? ¿Por qué no podría decir? Bueno, es que la teoría crítica es la teoría de estas luchas. Hemos dicho que no quiere plantearse de ninguna manera la teoría crítica, es la teoría de las luchas sociales hoy. ¿Sí? He tratado de plantear, no es una ideología que diga eso, la ideología de los nuevos movimientos sociales, para nada. ¿Sí? No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con una teoría de un partido que diga, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Esto es totalmente diferente. ¿Sí? Y aquí es una cuestión bastante importante, porque realmente cuando uno aborda a Marx más en detenimiento, Marx no tiene una fórmula respecto al futuro. Marx lo que tiene, digamos, es un procedimiento que hace que está negando ciertas categorías del presente. De tal manera que el futuro solamente se puede construir negando precisamente esas categorías del presente. En la medida que tengamos más lucidez sobre las categorías del presente y por lo tanto de la dominación, podemos saber contra qué, digamos, luchamos. Y este contra qué luchamos nos permite ir, digamos, haciendo negaciones concretas. Pero no sabemos, no tenemos tampoco una imagen, digamos, de una sociedad futura suficientemente desarrollada, porque esta imagen de la sociedad futura solamente puede surgir a partir de negaciones concretas y del proceso autodeterminante de los sujetos, no de un concepto ya desarrollado, ¿no? Entonces, el vínculo, digamos, de la teoría crítica con las luchas no es un vínculo de que la teoría crítica quiera ser la teoría de las luchas, para nada, ¿sí? Creo que no es por ahí la cosa. Pero tampoco de que las luchas produzcan teoría crítica. Las luchas producen conocimiento, sí, obviamente que producen una serie de conocimiento, ¿sí? Un conocimiento crítico, ¿sí? En muchas ocasiones mucho más radical que el conocimiento de la propia teoría, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde viene esta cuestión? Yo
creo de que la teoría crítica se desarrolló como teoría crítica, digamos, en constelaciones de lucha específicas, y que tienen que ver, uno, con una teoría, digamos, con una crítica al capital, una crítica a las formas de dominación del capitalismo, y dos, una crítica a la sociologización de la teoría que se planteó como marxismo-leninismo. Hay una, digamos, la codificación de la teoría como marxismo-leninismo y como una especie de ideología estatal, digamos, es uno de los focos fundamentales de la teoría crítica. Cuando se dice, pues, de que no se trata de hacer la teoría revolucionaria en general, definiendo sujetos, definiendo ciertas estrategias, etc., se está planteando de que la teoría crítica no pretende ser la ideología de un movimiento, sino lo que pretende ser parte reflexiva de ese mismo movimiento, ¿sí? Entonces, lo que une a la teoría crítica en su despliegue, digamos, porque la teoría crítica, ¿cuándo surge? Uno puede decir, bueno, surge en los años 30, surge en los años 40. El antecedente más conspicuo quizás de la teoría crítica, uno puede decir, puede ser Walter Benjamin, pero uno puede decir, no, pues es también Lukács, ¿sí? Es decir, no se puede entender a Benjamin sin Lukács, no se puede entender a Adorno sin Lukács, no se puede entender en general la escuela de Frankfurt sin Lukács, podríamos llamar, ¿no? Pero si vemos, y digamos, Walter Benjamin nunca fue miembro, digamos, titular, por decirlo así, de la escuela de Frankfurt, tenía grandes problemas ahí, incluso a veces tensiones con el mismo Adorno. Pero entonces, ¿qué es lo que está planteando? Digamos, si nos ponemos con Benjamin, ¿qué es lo que está planteando? Él lo que está planteando ya es la idea de un sujeto revolucionario nuevo, ¿sí? Está anticipando precisamente ciertas ideas sobre cómo poder pensar el sujeto revolucionario. ¿Por qué? Como dicen las tesis sobre filosofía de la historia, dice, lo peor que ha producido la socialdemocracia, entonces estaba criticando a la socialdemocracia en el periodo de Weimar, digamos, en Alemania, es haber educado a la clase obrera en la idea de progreso. Esta idea de progreso que se dice entonces ya está prácticamente todo dado porque de alguna manera vamos progresando y la clase obrera va al paraíso porque ella es portadora del progreso. Entonces dice Benjamin, pues lo que hicieron con eso es realmente mutilar la fuerza disruptiva de la clase, ¿sí? Obrera. Bueno, entonces ahí ya hay una crítica, ¿no? Pero por otro lado nos está diciendo de que pensar no es ir a partir de la idea de progreso, no ir escalando a partir de la idea de progreso, sino fundamentalmente hacer estallar la idea de progreso. Pensar es entonces romper, es cortar, es, digamos, romper el continuum del concepto y el continuum de la dominación. ¿Sí? Esto ya nos está planteando una idea también de sujeto, porque nos está diciendo solamente en el quiebre se produce el efecto de la constelación. Ya Walter Benjamin no está tratando de buscar una clase redentora, sino un movimiento que rompe incluso con la clase social. Es decir, la clase es una determinación que para Walter Benjamin hay que romper, no prolongar, ¿no? Entonces, aquí ya hay, digamos, un rompimiento, ¿no? Y uno puede decir, ¿a qué obedece esa cuestión? ¿Puede obedecer a cuestiones históricas? Sí, obedece a cuestiones históricas, obedece al fracaso de la Revolución Alemana de 1818, al fracaso de la República de Weimar, y también obedece fundamentalmente a crítica de lo que se estaba estabilizando como el estalinismo ya en la ex Unión Soviética. Entonces, en este clima, digamos, surge, digamos, esta teoría, que es una teoría que es también la crítica a la práctica política de los partidos socialistas y a la práctica política de los partidos comunistas de la época. Surge entonces, digamos, en ese contexto.
Pero uno puede decir, bueno, si surgió en ese contexto, te podrán decir cosas para ese contexto, ¿sí? ¿Qué tienen que ver hoy estas cuestiones? Pues, ¿por qué jalamos este asunto de estas teorizaciones, digamos, hasta el día de hoy? ¿O por qué podemos argumentar de que Walter Benjamin o Adorno son contemporáneos? Porque si uno dice son contemporáneos, que no son simplemente en términos académicos, contemporáneo en términos, más que contemporáneo, uno podría decir histórico en términos académicos, es que diga uno, ah, es que hay que saber la escuela de Frankfurt, que fue bastante interesante, ¿verdad? Hay que saber qué es lo que dijo Adorno en dialéctica negativa, porque es un pensamiento bastante potente, muy interesante dentro de la historia de la filosofía. Hay que ver a Walter Benjamin también dentro de la historia de la filosofía, porque es una cuestión muy importante, ¿verdad? Pero eso no nos interesa realmente, incluso académicamente es una cuestión tan desabrida estudiar a un autor, digamos, simplemente porque fue un capo en el pensamiento, que realmente es una cosa, sí, a veces los académicos tenemos la manía del masoquismo, ¿verdad? Es decir, estarnos torturando, ¿verdad?, con cuestiones que a veces ni siquiera podemos entender y que no tienen ningún significado a veces para nosotros, ¿sí? Pero si nosotros preguntamos, bueno, ¿para qué estos tipos, qué algo de lo que dijeron, por qué hoy son, digamos, importantes? ¿O por qué podemos argumentar que son importantes? ¿Por qué son actuales, pues? ¿Sí? Me parece que son actuales por esta doble crítica. Son pensadores críticos de las formas de dominación del capital, son críticos de elementos epistemológicos fundamentales, precisamente, del conocimiento, y nos están planteando que para poder hacer una transformación radical hay que ser más radical de lo que se ha sido, porque las praxis, la práctica revolucionaria que se ha tenido es una práctica que todavía tiene un conjunto de determinaciones burguesas en la constitución del sujeto. Hay un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, cuando Walter Benjamin dice la crítica a la temporalidad abstracta. Bueno, ¿y qué será eso? Pues si nosotros vivimos en una temporalidad abstracta, estamos dominados por la temporalidad abstracta. El capital es una forma de dominación basada en la temporalidad abstracta. La ley del valor es precisamente la ley de la temporalidad abstracta, que no es abstracta en el sentido, digamos, conceptual, sino es una abstracción real. Estamos dominados por abstracciones reales, ¿sí? Entonces, cuando uno está diciendo no podemos pensar una sociedad alternativa a partir de la prolongación de la categoría de la temporalidad abstracta, nos está diciendo es que el socialismo se ha pensado de una manera equivocada, como prolongación de lo existente y no como crítica radical de lo existente, que implica, en este caso, una crítica a la temporalidad. ¿Sí? Con la temporalidad abstracta tendremos un sujeto abstracto, pero el sujeto concreto, ¿cómo surge? ¿Como prolongación de la temporalidad abstracta o como la crisis y superación de la temporalidad abstracta? Otro problema es el problema, por ejemplo, del espacio. Eso lo trabaja más otro tipo de autores, ¿verdad? No tanto Benjamin, pero uno puede hacer el traslape para la cuestión de la espacialidad real abstracta. ¿Qué es esta mega ciudad? Uno dice, coño, ¿y aquí cómo pensar un cambio más o menos racional, digamos, autodeterminante, en medio de esta espacialidad? ¿Cómo administrar esta espacialidad? Claro, nos pueden decir, sí, los podemos administrar, pero ¿cómo se administran? Con los mismos métodos que nos ha dado precisamente la ingeniería y la, digamos, gobernabilidad del sistema, ¿verdad? Pero de otra manera, si queremos hacer un cambio real, tendríamos que cambiar la espacialidad. ¿Cómo se cambia la espacialidad? Ah, bueno, ese es un problema. Nadie puede venir a decirnos, ni un técnico, claro, un técnico nos puede decir, técnicamente, señores, nosotros podemos eliminar el automóvil.
¿verdad? Se pueden hacer otras cosas, digamos, o técnicamente se pueden dar otros usos al agua, se pueden dar otros usos a la cuestión, digamos, del combustible, etcétera, etcétera. Pero nadie nos puede decir cómo se puede cambiar la espacialidad. Y sin embargo, son los movimientos sociales los que han planteado precisamente el tema real, concreto, empírico de la temporalidad y la espacialidad para poder pensar un movimiento autodeterminante. Por ejemplo, en Grecia. En Grecia, digamos, en las sublevaciones griegas, surgió la nueva temporalidad. Y esta es una cosa que está siendo estudiada. No es una cosa que esté acabada, pues no es una cosa que diga, ah, este es un modelo. No. Surgió una temporalidad que le nombraron los pensadores griegos, o los chavos griegos allá, la cuestión de los umbrales, la ciudad de los umbrales. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que esa temporalidad, esta espacialidad, Atenas, ¿verdad?, que estaba vinculada a la espacialidad del capital, que es una espacialidad concentrada, abstracta, pero real, ¿sí?, fue fragmentada por los movimientos sociales y se estableció una temporalidad de comunicación entre umbrales de barrios, es decir, otro tipo de temporalidad y otro tipo de espacialidad, donde tanto temporalidad y espacialidad estaban sometidos de alguna manera a ciertos procesos de autodeterminación. Entonces, lo que digo es que este tema, por ejemplo, de Walter Benjamin, que no se puede pensar, digamos, una revolución en términos de la idea, digamos, lineal de progreso, que no se puede pensar a un sujeto revolucionario en términos de categorías, de una temporalidad abstracta, aquí aparece, digamos, en términos empíricos, en los movimientos sociales, planteando precisamente una ciudad de umbrales. Es decir, que el movimiento autodeterminante se está diciendo, no es un movimiento que pueda reproducir las formas parametrales de la dominación que están puestas como tiempo y espacio, sino que tienen que resignificar y crear nuevas formas. Esto ya fue planteado, digamos, como estoy tratando de decir, por Benjamin, digamos. La cuestión, por ejemplo, de la particularidad o la crítica a la totalidad está planteada por Adorno. ¿Cómo pensar entonces, por ejemplo, un sujeto que no sea totalizante, sino un sujeto que sea destotalizante? Ese es algo que está planteado por ellos, pero que surge también en el mismo movimiento autodeterminante hoy de los movimientos anticapitalistas. Entonces, lo que quiero decir es que la teoría crítica no brota de los movimientos mismos, tiene su historia, ¿sí? Todos conocen que tienen su historia, pero el problema es el aquí y ahora de esa teoría crítica. El aquí y ahora es que es una teoría que puede ayudar a pensar, digamos, las distintas manifestaciones del antagonismo hoy, ¿sí?, los movimientos sociales, y al mismo tiempo creo que es una teoría que se enriquece mucho precisamente con la experiencia misma de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vínculo? No es un vínculo externo, es el vínculo de las luchas del pasado con las luchas del presente. La teoría crítica es una reflexión crítica de las luchas en su momento, pero que tiene actualidad, porque esas luchas en su momento, digamos, reflexionadas como teoría, son parte del patrimonio de las luchas sociales hoy. No podemos, entonces, esta es la relación no cronológica que tiene la lucha hoy, como el aquí y ahora hoy, no cronológica que tiene precisamente con la teoría. Aquí no hay una relación, digamos, que no tenga que decir, bueno, si Benjamin escribió las tesis en 1940, digamos, y ahorita estamos en 2012, ¿qué onda tiene que ver este tipo con esta cuestión? No, no es una relación cronológica. Digamos, el aquí y ahora, digamos, de las luchas hoy, digamos, es el que actualiza precisamente
los aquís y ahoras de las luchas del pasado y, digamos, de esa manera, toma, digamos, una determinada herencia que puede potenciar precisamente el aquí y ahora de las luchas hoy. Ese es el vínculo, ¿sí? No es un vínculo externo, no es un vínculo... Híjoles, ¿qué hago? Cronológico. Yo creo que, bueno... Nadie me llama solamente cuando estoy... Perdón. Yes. A ver. Bueno, pues entonces el punto 4 es esta cuestión del sujeto polimórfico. ¿Qué es lo que tratamos de entender por esto? No es cuestión de inventar por inventar cosas. Me parece que si ustedes me preguntaran, a ver, dime una definición de ese tal idea de sujeto polimórfico, yo les tendría que decir, no sé. No sé. Es decir, porque aquí no estamos tratando de definir lo que ya está dado o un concepto, digamos, definido de una cosa. Cuando estoy diciendo la cuestión del sujeto polimórfico, estoy tratando de ver algo nuevo que está surgiendo en una constelación nueva de la lucha de clases. Y que no tiene, digamos, definiciones conceptuales suficientemente acabadas, sino esto es una aproximación a ver aquello, ese algo, ¿sí?, que está ahí, digamos, que puede ser nombrado posiblemente de esta manera como un sujeto polimórfico, ¿sí? Pero posiblemente no, ¿sí? Pero implica que hay algo más que la mera existencia empírica de los movimientos sociales, que existe algo que no se ve en los mismos movimientos sociales, hay algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo que nosotros podemos potenciar. Esta es una de las cuestiones de la teoría crítica, ese algo nuevo que implica la negación de las formas de lo existente, pero que no se expresa necesariamente en actos empíricos de poder de relevancia, sino que está ahí a veces como escondido y a veces como no nombrado. Una de las cuestiones fundamentales de la teoría crítica es tratar de nombrar lo no nombrado. ¿Por qué? Porque la teoría tradicional y las formas de organización del poder nombran lo dominante como parte de la lucha, precisamente por reproducir las relaciones de dominio. Pero no nombran, pero ese nombrar lo dominante se oculta algo. Y eso es que se niega algo. Se niega lo nuevo. ¿Cómo lo nuevo surge de la negación de estas formas que nos están negando? ¿Cómo lo nuevo está ahí puesto? Ese es uno de los objetivos de la teoría crítica. ¿Cómo pensar lo que no se piensa? Pero eso que no se piensa es un algo que puede ser pensado y que no se piensa porque precisamente no se quiere pensar. No se quiere pensar, digo, porque las formas, digamos, dominantes del lenguaje, hemos planteado, son dominantes en el sentido de que son hegemónicas, implican contenidos de dominación, y esos contenidos de dominación y formas de dominación son negaciones de aquello que se enfrenta precisamente a esa dominación. Entonces, este ir más allá de lo nombrado, es parte también de la teoría crítica, en el sentido de poder nombrar eso, porque nombrar eso es también potenciarlo. Si no tenemos un lenguaje para ese algo,
Entonces permanecerá siempre a veces como algo difuso, algo que no sabemos, algo que siempre estará planteando dentro de los conceptos dominantes. Y al plantearlo dentro de los conceptos dominantes, la negatividad que tiene ese algo respecto a las relaciones de dominio se pierde. Se establece de esa ruptura una unidad hegemónica. ¿Cómo entonces potenciar lo no hegemónico? ¿Cómo potenciar lo que está en contra de la dominación? ¿Cómo nombrar ese algo que está ahí, sí? Y que está ahí como algo no nombrado. Ese es uno de los puntos precisamente de la teoría crítica, porque permite entonces potenciar ese algo, ¿sí? Y aquí entonces lo que tenemos es que el concepto es fundamental. ¿Sí? No para imponer al algo, algo que no tenga nada que ver con él, o una dominación, sino para el proceso de autodeterminación de ese algo, para que lo nuevo pueda autodeterminarse, que es la única manera pues de existir como tal nuevo enfrentado precisamente a la relación de dominio. Entonces, en ese sentido, la teoría es muy importante, no como reflejo nada más de lo existente, sino como potenciación de aquello que está siendo negado y que existe en un algo que se está oponiendo a la dominación. Pero, repito, no para imponer una categoría homogénea, ideológica, y para decirle a la gente, usted tiene que hacer eso porque usted no sabe, yo sí sé y les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer. No, es decir, el nombrar el algo implica también de que la propia gente pueda tener recursos para nombrar su propia experiencia y autodeterminarse. La construcción entonces de palabras, la construcción, digamos, de conceptos, pero conceptos que se traduzcan en palabras, digamos, que permitan que eso no nombrado se pueda nombrar, ¿sí? De eso, que eso que está siendo negado en la realidad material y en la realidad simbólica por el concepto dominante, pueda ser nombrado y pueda tener una existencia, digamos, en el terreno precisamente de lo ideológico y lo simbólico, ¿sí? Como herramienta, digamos, de autodeterminación. Entonces, cuando estoy tratando de decir lo del sujeto polimórfico, me estoy refiriendo un poco a esto no nombrado, ¿sí? Me estoy refiriendo a que los movimientos sociales, cada uno muy diferentes, uno respecto a otro, ¿sí? Son movimientos sociales que tienen este, comparten esto no nombrado. Hay algo no nombrado que está ahí en esos movimientos sociales. Los movimientos sociales no se agotan en meras particularidades de los propios movimientos sociales, no son nada más un en sí de los movimientos sociales, sino los movimientos sociales tienen un plus que va más allá de su propia dimensión más empíricamente manifiesta. ¿Sí? Y entonces, esta... digamos, este plano de la realidad es un plano fundamental de la lucha, y la teoría crítica querría, digamos, incorporarse, digamos, en el análisis de esto para poder producir una potenciación de estas luchas que aparecen, digamos, como negadas en el propio lenguaje y en los propios conceptos. Me parece que esto no nombrado, fíjense, aparece, es real, es una realidad, no es una cuestión inventada. Voy a tratar de hacer, y existe en muchas expresiones, voy a tratar de hacer una pequeña referencia, digamos, a la otra campaña. No tiene nada que ver con la campaña hoy. No tiene nada que ver con la campaña, digamos, de un análisis de la otra campaña en términos históricos puntuales de 2006, sino tiene que ver con esto no nombrado, tiene que ver con esto que está como más allá de las manifestaciones más inmediatas de esa otra campaña, algo que tiene que ver como un
modelo diferente de emergencia de algo, pero algo que todavía no está suficientemente desarrollado, ¿sí? Algo que no está suficientemente desplegado, pero que está ahí. Voy a hacer un poco de referencia a esto para ver cómo, digamos, este algo no nombrado, que es parte de la, digamos, de la reflexión de la teoría crítica, está en estas movilizaciones reales. Bueno, aparte de las broncas ahí con López Obrador, etcétera, ¿sí?, que produjo la otra campaña, que no me voy a referir a esas porque no me parece lo más importante de esto, ¿sí? La otra campaña sí planteaba, creo yo, un principio diferente de la política. Un principio, no estoy diciendo si esto, aquí no me importa, quiero decir, no me importa la cuestión inmediata de a qué llevó esto, ¿sí? O, digamos, si esto no se hizo realidad por mil razones. Lo que quiero decir, ¿sí? O si estuvo correcto, digamos, esta bronca que se lanzó Marcos ahí con López Obrador. Este me pareció otro punto. Yo creo que atrás de esas broncas y todas estas cuestiones, ¿verdad? Esto no nombrado es lo más importante y no se nombra, ¿sí? Y yo creo que era la emergencia de un nuevo sujeto. ¿En qué sentido? Un nuevo sujeto que no era un sujeto construido desde arriba a partir de una plataforma política y una estrategia de una organización, ¿sí?, que les dijera, como el, digamos, como en la noción clásica partidocéntrica, que les dijera a todos: bueno, señores, ustedes tienen que hacer esto, organícense de una determinada manera, etcétera, etcétera, sino el principio era juntar luchas, ¿sí? Y el principio era producir una autodeterminación, dejando que las propias luchas, digamos, tuvieran su propio sitio dentro de una constelación de luchas. Yo creo que aquí es la idea del sujeto como constelación de luchas. Es una, cuando digo constelación, es una idea benjaminiana, cuando él no habla de un sujeto como constelación de luchas, pero tiene la categoría constelación que la opone, creo yo, es mi interpretación, quizás está muy mala, a la categoría de totalidad, ¿sí? No porque no exista la totalidad, sino porque para Benjamin ya no se puede pensar un sujeto revolucionario en términos de categorías de totalidad, sino más bien en términos de categorías de constelación. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es ver cómo, digamos, en el principio este desde, digamos, de ir produciendo, digamos, no una unificación vertical, no una estructura que unifique, digamos, a las luchas en un vértice, sino fundamentalmente un movimiento autodeterminante a partir de las mismas luchas, es una idea de lo que puede ser un sujeto anticapitalista, pero que es un sujeto necesariamente polimórfico, porque la dominación en el capitalismo es polimórfica. ¿En qué sentido? Tiene distintas formas, ¿sí? El capitalismo se expresa como dominación en el terreno del trabajo abstracto, como dominación salarial, ¿sí? Se expresa en el terreno de la familia como dominación patriarcal, se expresa, digamos, en múltiples formas, ¿no? Y lo que tenemos acá es que las múltiples luchas son también expresión de las múltiples formas, digamos, la respuesta, digamos, a las múltiples formas de la dominación. Entonces, estas luchas que se conforman negativamente, porque las luchas se conforman fundamentalmente contra algo, ¿sí? No se conforman proponiendo, digamos, ciertas cosas, sino se proponen ciertas cosas porque se están enfrentando a algo, ¿sí? Digamos, el feminismo se enfrenta a la cuestión patriarcal y dice no a la cuestión patriarcal, ¿sí? Otras formas de expresión, por ejemplo, la cuestión indígena se enfrenta precisamente a una dominación y dice no. Los movimientos socioambientales le dicen no, por ejemplo, a la explotación de las grandes minerías, etcétera, etcétera. Están oponiendo algo,
¿sí? Esta oposición, estas múltiples negaciones, son las que van constituyendo un sujeto no como centrado en sí mismo, sino como parte de múltiples luchas, de tal manera de que el conocimiento mismo del sujeto de cambio social es la visibilización de esas múltiples luchas y por lo tanto no se puede considerar desde esta perspectiva a un sujeto en términos de categorías de homogeneidad, sino en términos de categorías, digamos, polimórficas. Hay una multiplicidad de formas en que este sujeto anticapitalista, digamos, va surgiendo. Yo creo que si uno hiciera un análisis de la otra campaña a partir de estas cuestiones, va a encontrar el jugo precisamente de lo nuevo en esta forma de política y no en las derivaciones más puntuales, digamos, que tuvo. Lo traigo, digamos, a colación, podríamos hacer, digamos, una discusión al respecto, pero me parece que es bastante importante. Podríamos ir a otras cuestiones más, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión autodeterminante de los movimientos que tienen que ver con la dimensión comunitaria indígena, ¿sí? En esta dimensión comunitaria indígena, entonces, lo que tenemos no es simplemente movimientos que se contraponen a las minerías para decir queremos ser, digamos, que nos paguen mejor, queremos ser trabajadores de las mineras o queremos, digamos, que ir, digamos, en un sendero del progreso a partir de tener mejores ingresos, mejores salarios, sino fundamentalmente lo que está oponiendo, digamos, la negación de lo que es la dimensión territorial, digamos, de apropiación comunitaria concreta a lo que es la dominación abstracta del capital en términos de una territorialidad abstracta dominada por la ganancia. Y si eso es así, lo que tenemos es que esta forma específica de lucha, ¿sí?, es una forma que es parte de una constelación de luchas, ¿sí?, que al unirse, digamos, o a tener un espacio de intercambio de estas luchas, pueden conocer lo que es un sujeto autodeterminante en sus múltiples expresiones, ¿sí? Entonces, me parece que los movimientos sociales hoy, lejos de expresar, digamos, una diversidad que no tenga la posibilidad de cierta unidad, ¿sí?, lo que están expresando es el surgimiento de un sujeto polimórfico, y este sujeto polimórfico es resultado de la lucha de clases. Entonces, la idea de sujeto polimórfico nos permitiría, creo yo, pensar la lucha de clases misma a partir fundamentalmente de la crítica de lo que es el sujeto vertical y homogéneo en que, digamos, se pensó clásicamente la lucha de clases misma. Entonces, pues no sé. Voy a tratar de redondear esto con la idea de totalidad y destotalización. Voy a retomar de nuevo la cuestión esta de Lenin, ¿verdad? Cuando decía esta cuestión que la conciencia le viene desde afuera, digamos, al proletariado. Pues bien, esta polémica la recoge Lukács en un libro muy conocido en su época y me parece uno de los mejores libros, digamos, en la tradición crítica marxista, que se llama Historia y Conciencia de Clase, que es un libro que tiene distintos ensayos, ¿no? En el libro nosotros podemos encontrar una cuestión donde Lukács trata de resolver dialécticamente y no orgánicamente la cuestión entre teoría y práctica. Y él dice, no, el marxismo es científico porque procede desde la totalidad, dice. Entonces, él trata de hacer una crítica al positivismo, ¿no?
y está diciendo de que una de las enfermedades más fuertes que tiene el marxismo de su época es que está infectado precisamente de positivismo. Trata de hacer precisamente el marxismo una ciencia positiva, y él dice que no, el marxismo no es ninguna ciencia positiva, sino es una ciencia crítica, ¿sí? Y que la ciencia crítica, digamos, teóricamente está basada en el concepto de totalidad, ¿sí? Y hace un análisis, digamos, crítico de las posiciones, digamos, positivistas, particularmente, digamos, del marxismo alemán de esa época, y plantea fundamentalmente la idea, ¿sí?, de que, uno, el capital hay que entenderlo como una totalidad, ¿sí? No hay que entenderlo nada más como los fragmentos, que la realidad aparece como fragmentaria, sí, efectivamente, pero es una forma precisamente de expresión necesaria de una totalidad, que la totalidad es parte del valor. Entonces hace un análisis de la mercancía, digamos, como hace Marx, digamos, un análisis de la mercancía, pero lo que hace Lukács es traducir este análisis de la mercancía en términos de la totalidad del sistema, ¿sí? Esto no quiere decir que Marx no haya hecho eso. Algunos dicen que no lo hizo en El Capital, lo cual no es muy cierto. El concepto de forma, por ejemplo, en El Capital es muy importante, y ahí está el concepto de totalidad. Pero si uno va, por ejemplo, a los Grundrisse, por ejemplo, va a encontrar permanentemente el concepto de totalidad en Marx y el concepto de forma, ¿sí? Y me parece, eso en términos, digamos, personales, de que este concepto de los Grundrisse es un concepto de totalidad, es un concepto mucho más potente que el mismo concepto de totalidad que introduce Lukács. ¿Por qué? Porque Lukács introduce el concepto hegeliano de totalidad y le da a la idea de totalidad hegeliana una especie de idea universal, es decir, como una especie de alcance universal de la dialéctica. Y él entiende entonces de que el proletariado, ¿sí?, puede ser, digamos, la clase revolucionaria, dice él, porque es el único sujeto que puede ser simultáneamente sujeto, objeto, idéntico, dice. Es decir, es una idea muy hegeliana, es decir, donde la conciencia llega al punto de identificarse con la realidad. Dice, la burguesía no puede hacer eso, la burguesía no puede conocer la totalidad, vive en una totalidad pero no la conoce. Y no puede conocerla, porque si la conociera, si fuera su ideología la totalidad, el sistema no se reproduciría, ¿sí? Es decir, la burguesía vive en la fragmentación, ¿verdad? La fragmentación es parte del sistema, parte de su dinámica. La burguesía vive a partir de la competencia, la burguesía vive a partir de la personificación del capital, la burguesía vive a partir de el establecimiento de la tasa media de ganancia, que es fundamental para poder entender la dominación, ¿sí? La burguesía vive de esas categorías de totalidad, pero las vive en términos de un no conocimiento de la totalidad para Lukács, ¿no? Entonces dice, no, pues aquí lo que tenemos es que es solamente el proletariado, porque los intereses, digamos, materiales del proletariado coinciden con una emancipación que puede conocer la totalidad, porque el capital no la conoce, es, digamos, produce una totalidad y, digamos, pero no la conoce. Incluso, digamos, hace un análisis muy interesante de la ciencia, dice, la ciencia se acerca, la ciencia, y está hablando de la ciencia burguesa, dice, ¿verdad?, se acerca precisamente a la totalidad, en la idea precisamente de regularidad, pero no entiende la totalidad como una forma histórica, no puede entenderlo como una forma histórica, porque la ciencia en la sociedad capitalista es una ciencia que está ligada y metida en el proceso de cosificación, ¿sí? Entonces él nos dice, la categoría de totalidad la vamos a contraponer a la categoría de fetichismo y de cosificación propia precisamente del capitalismo. Solamente podemos entender y traspasar la realidad cósica expresada en el reino de la mercancía a partir de la categoría de totalidad. Eso no lo puede hacer.
capital, dice, si el capital se reproduce a partir de la forma mercancía. El que puede romper eso es el proletariado, dice. Por lo tanto, el proletariado sí puede conocer la totalidad y podría resolver el asunto, digamos, de esta sociedad irracional, digamos, y las relaciones de dominación y explotación en términos de una nueva totalidad. El proletariado es un sujeto revolucionario porque es en sí mismo una nueva totalidad. Ese es Lukács, pensador poderosísimo. Desde mi punto de vista, Historia y conciencia de clase, este libro, es lo máximo filosóficamente planteado de la experiencia de la Revolución Rusa. No es Lenin, obviamente que no es Stalin, ¿sí? Sino lo que en términos teóricos, filosóficos, ¿verdad? Críticos, es este pensamiento de Lukács, la máxima expresión crítica filosófica que dio la Revolución Rusa en su tiempo. ¿Sí? Uno puede incluso, porque es una experiencia que puede ser muy fabulosa, ir viendo cómo Lukács en ese libro es completamente contradictorio, porque es un libro que son distintos ensayos, ¿verdad? Digamos, en distintos momentos, ¿no? Y entonces pasa Lukács de la idea del Soviet, fíjense, del Soviet, ¿sí? O del Consejo, como la resolución de la escisión entre sujeto y objeto, la única posibilidad, dice, es este el Soviet, pero después pasa a la idea del Estado y del partido, porque dice, no, es que el Soviet no se estabiliza, entonces como al no estabilizarse tenemos que encontrar una mediación, y termina, digamos, dibujando, digamos, una idea de la centralidad precisamente del partido en todo este proceso de la formación de una nueva totalidad. Pues bien, lo que quiero decir es que este tema, digamos, ya planteado por Lenin, pero antes por Kautsky, de la relación entre conciencia de clase verdadera y proletariado, ¿no? Es planteado y resuelto por Lukács de esta manera, pero a partir de la categoría hegeliana de totalidad, ¿sí? Y aquí hay un problema en Lukács. El problema de Lukács es el siguiente, porque hace de la categoría hegeliana de totalidad una categoría universal, ¿sí? Y si nosotros vamos por Marx, y ahora ya hay estudios más de eso, ¿no? Por ejemplo, Postone, Moshe Postone, para decir alguno, ¿verdad? Tiene un estudio muy importante, digamos, sobre Lukács, precisamente, sobre la noción de totalidad de Lukács ligada a una determinada interpretación de la mercancía, que no es exactamente la interpretación de la mercancía de Marx, sino más se acerca a una interpretación weberiana de la mercancía, a partir de la categoría de racionalización, porque hay que decir, Lukács fue discípulo de Weber, ¿sí? Weber, un pensador burgués, bueno, vamos a decir, un pensador moderno extraordinario, que tuvo, digamos, como discípulo no solamente a Lukács, sino también a Parsons, me parece, ¿no? Entonces de ahí parte toda una líneas de pensamiento, ¿no? En todo caso, lo que tratamos de ver acá es que la categoría de totalidad no es neutra, como Lukács más o menos lo plantea. La categoría de totalidad es una forma de dominación. Esto lo plantea Adorno en Dialéctica Negativa, esto ya está planteado en Benjamin cuando hace la crítica al tiempo abstracto y homogéneo, porque la categoría de totalidad implica la temporalidad abstracta y homogénea, la espacialidad abstracta y homogénea, y fundamentalmente porque la categoría de totalidad es el despliegue de la forma-valor de las relaciones sociales, es decir, el despliegue del capital. Entonces, aquí surgió un problema. ¿Cómo puedes tú pensar una teoría crítica
prolongando, positivizando entonces las categorías del capital. Y ahí ocurre un fenómeno. Entonces, si esto es así, fíjense, si la Revolución Rusa digamos, la experiencia, digamos, de la Revolución Rusa se sintetiza en ese cerebro extraordinario de Lukács y nos dice, no, la respuesta aquí está en la cuestión de la totalidad, ¿sí? Pero rascando un poco más nos damos cuenta de que esa experiencia de la totalidad y la categoría de totalidad son categorías de una relación social específica que es una relación capitalista. Entonces, la única manera que puede resolver eso es a partir de la idea de progreso. Que la revolución no es más que un progreso prolongando las categorías precisamente del capital. Y no es así. De ahí ya viene, por ejemplo, la tesis benjaminiana que ya no es lukashiana y que ellos se educaron con Lukács, pero dicen no, porque la categoría de totalidad, ojo, es una categoría que usada positivamente, ¿sí?, lo que nos produce es la idea de un sujeto visto como totalidad positiva, como un derivado teórico de la experiencia burguesa y no de su negación, a partir de la idea de progreso, ¿sí? Entonces aquí tenemos un problema que hoy es vigente. ¿Cómo podemos considerar un sujeto anticapitalista en términos de categorías de totalidad o en términos de categorías de destotalización? Cuando yo hablo del sujeto polimórfico, hablo de una acción que no solamente no es una totalidad, sino trata de ir más allá de las categorías de totalidad. En términos de las categorías espaciales, en términos de las categorías temporales, y obviamente en términos del proceso autodeterminante del sujeto. El sujeto, desde mi punto de vista, no puede ser ya considerado en términos de categorías de totalidad, sino de su crisis, de la crisis de la totalidad. Porque esto no implica una noción posmoderna, decir no existe la totalidad, ¿verdad? Es simplemente una ideología. No, la totalidad existe, una forma del sistema capitalista. La ley del valor es la expresión precisamente de la totalidad, ¿sí? Una totalidad que, por cierto, en Lukács no está muy claro porque es bastante hegeliano, se expresa, digamos, en el capital a partir de la categoría de forma. Es decir, en el capital nosotros tenemos múltiples formas y eso es lo que vemos directamente y no vemos la totalidad. Nosotros podemos ver el Estado separado de la economía. Por ejemplo, ¿por qué se produce esta noción del Estado separado de la economía? ¿Cuál es la relación de unidad en la separación? Cuando digo unidad en la separación estoy hablando de cuál es la totalidad, ¿sí? ¿Cuál es esa unidad en la diferencia, esa unidad en la separación? La forma es una forma necesaria de expresión, digamos, en la cual aparecen las cosas como seres en sí mismos, así como la mercancía aparece como una cosa, ¿sí?, que nos dice Marx en el primer tomo del Capital, la mercancía aparece como una cosa, ¿cierto? Pero no es una cosa, es una relación social, pero la relación social no la vemos. La forma de aparición del valor, digamos, es el de la cosa, un no valor. Entonces, las cosas aparecen a partir de formas en el capital, y esto es lo que hace de que el capital no sea una relación, digamos, visible inmediatamente y que estemos dominados por abstracciones reales, ¿sí? La forma es parte de una abstracción real. Por eso es que el Estado es parte del capital, ¿sí? La noción tradicional de base y superestructura en el marxismo dio muchos problemas. Porque, por ejemplo, cuando se decía la base, esto se decía, esta es como la economía, digamos. Y la economía tiene sus propias regularidades y está separada de la política. ¿Y la política es autónoma o relativamente autónoma en la economía? No. ¿Sí? La forma Estado, digamos, ¿sí?, es parte del capital porque
el Estado es la separación, digamos, que exige la determinación del valor, la separación política que exige la determinación del valor. No existe valor sin la categoría de individuo. No existe valor sin la categoría de contrato. No existe valor sin la categoría casi de ciudadanía, podríamos llamar. Y esta figura, digamos, del contrato plasmado a partir de una dominación que no es directa, sino indirecta, se plantea en el establecimiento de la política como forma particular. Pero esto no quiere decir que la política esté por fuera del capital, sino es una forma del capital. Esto, digamos, eso lo puede uno rastrear, digamos, en un análisis detallado de los Grundrisse, por ejemplo, ¿sí? La idea de totalidad que tiene Marx, que es mucho más compleja, creo yo, de esta idea de totalidad que introduce, digamos, Lukács, que, digamos, porque es una idea de totalidad derivada precisamente de Hegel, ¿no? Y la idea hegeliana es una idea de totalidad, es una idea bastante gris. ¿En qué sentido? En el sentido fundamentalmente que expresa, digamos, casi de manera inmediata la dominación del trabajo abstracto, digamos, sobre el resto de la sociedad. Cosa sobre lo cual no me voy a meter y que es muy importante, digamos, analizar, porque nos permite analizar las distintas manifestaciones de la dominación que implica, digamos, el trabajo abstracto, la forma, el valor y el capital, ¿no? Nos permite también remontar una idea que, digamos, que está ligada a esta idea de base superestructura, que es la idea de que existe una estructura y existe después una lucha. Primero vamos a ver la estructura y después vemos la lucha. De la estructura se deriva una lucha. Hay una separación conceptual entonces entre lucha y estructura. La propuesta de la teoría crítica, pero más bien del marxismo abierto, es plantear de que no existe separación. El capital es una lucha, no es una cosa. El capital no es nada más la economía. El capital es una lucha. Entonces, la relación social, si es una capitalista, es una relación social que es dominación, que es, pero no es una dominación que esté dada, es una lucha por dominar, ¿sí? Y también hay una resistencia que se opone precisamente a esta dominación. De ahí se producen mediaciones, que ya sería una teoría de las mediaciones derivada fundamentalmente de la centralidad de la lucha. De tal manera que llego al primer punto. Las categorías, ¿verdad?, no son abstractas, las categorías no son neutrales, sino las categorías son categorías de lucha, y hemos tratado de ver aquí el capital como categoría de lucha, y que la teoría crítica trata de iluminar esta cuestión de que el capital es una categoría de lucha, y que también no podemos derivar de las categorías del capital un sujeto de cambio social, sino que el movimiento de la constitución de un sujeto anticapitalista tiene otros rumbos, y que estos los hemos tratado de enunciar a partir de esta categoría, digamos, no sé si bien planteado o no, de sujeto polimórfico. Pero yo dejaría aquí, porque yo creo que ya me estoy repitiendo, ya, no sé, ya me aburrí.